Mustafina. Top qualifier, 13.966. Aliya Mustafina does it her way, and certainly was a high degree of difficulty in this routine. Poco su ejercicio, su tobillo izquierdo, como ven, han visto en algunos planos, va muy cubierto, así que le han pedido estar 100% suelo, no para participar, pero el resto de los tres aparatos sí que va a estar. Ahí la tienen. Aquí donde destaca, como siempre decimos, es Rumanía. A ver si después podemos ver también a las españolas en la barra. Precisamente uno de los equipos que también hacía presagiar que podían tener unos buenos resultados eran los suecos, el equipo sueco, pero en barra han hecho un desastre, con lo cual perdieron toda opción de estar en esta final. Eso es un mortal lateral. Un elemento gimnástico seguido de un elemento acrobático, donde la gimnasta intenta buscar bonificación para tener más nota. Eso es un triple giro, un elemento dificilísimo. Betty aquí no me parece que sea, ¿no? el triple giro. De hecho, palomas en manos, que son elementos hacia adelante, que ha hecho una rueda lateral. Patada a la luna. Esas paradas son las que dejan un poco pobre el ejercicio. Doble agrupado atrás, con más continuidad en el movimiento. Vamos a ver, esta final. Ha
de pausas en la competición. ...13.766... desde luego regularidad absoluta, el mejor aparato. A ver, aquí tiene que asegurar, va a hacer el giro 360 grados doble. Qué bien aguantado y qué lista ha hecho, ha sido para evitar la caída. Media pirueta mortal adelante. Toda la luna. Gran desequilibrio. Mortal lateral. Serie acrobática de mortales adelante. Pero ya preparada la salida. Al fondo está preparando las asimétricas Ainhoa. No lo va a sacar, no me he equivocado. Esta es la doble agrupado de salida. No, era la eslovaca, no era. Parecía a mí que era demasiado pronto para que saliera, porque ella salía la última y acaba de empezar la competición. Que es lo que tiene que hacer, caer en línea con la barra.